En esta ocasión vamos a conversar con un hombre joven, con un hombre que es político, con un hombre que es artista. Él es Carlos González García. Carlos, gracias por recibirnos aquí en tu casa y también en parte de tu estudio. No, muchas gracias. Y aquí está abierta esta casa para ti, para todo tu equipo, cuando tú quieras. ¿Cómo llegas a Cuernavaca? Yo crecí aquí hasta los 9 años. ¿En qué zona creciste? Crecí por la pradera, por la parte de arriba, ¿no? Y también ahí por Cuauhtémoc, ahí también teníamos una casita. Ahí viví con mis papás, tengo una hermana mayor. Entonces aquí estuve aquí hasta los 9 años y nos fuimos a Estados Unidos. Estudié en Texas, ahí fue la primera ciudad, en Austin. Después de ahí nos fuimos a Minnesota, un lugar mucho más frío, ¿no? Y de ahí, al final de cuentas, terminamos en Orlando para que yo estudiara la universidad porque hacía mucho frío, entonces mis papás un poco radicales y cambiamos de clima. Pero totalmente. Totalmente. Estudié la universidad, decidí irme a Italia 3 años a estudiar mosaico y yo todos los veranos regresaba porque aquí tenía mucha familia. Siempre, para mí, mi país, México, es una cosa muy importante por todas las tradiciones que tiene, que una fundamental es el núcleo familiar. Entonces vine a trabajar aquí en una empresa después de que me gradué de la maestría en Italia, de mosaico. Pero estudiaste también administración de empresas. También estudié en Orlando administración de empresas. Ahí después estudié. Te entra tu beta artística. Sí, en Orlando hay muchas convenciones muy grandes. Había una convención de albercas y aquí hay una empresa que se llama Colorines. Sí, claro. Que Manuel Perdomo me lo conocía ya y me empezó a enseñar todo lo que hacían de mosaico bizantino. Y es espléndido lo que está haciendo Colorines a nivel internacional. Claro, sí, es una empresa que lleva más de 50 años, yo creo, y ha estado haciendo mosaicos en todo el mundo, no nada más aquí en México, ¿no? Y entonces te vas a Italia motivado por este asunto. Me voy motivado por las cosas que me enseña el señor Manuel Perdomo y me dio mucho gusto porque estaba indeciso venir a Miami a estudiar animación gráfica para películas porque ahí estaba en el momento que Pixar iba a empezar. Entonces nada más que la diferencia es que una hora estar sentado atrás de una computadora más de 70 horas y la otra hora jugar con colores, con material, usar las manos y veía que cada proyecto cambiaba. Entonces, la parte creativa, eso es muy padre. Artística, que es fantástica. Creativa, hay muchos aspectos del mosaico que son muchas técnicas y la verdad sí te abre un panorama. Y qué mejor que una oportunidad de ir a Italia, ¿no? Cuando me dijo que había una escuela en Italia que podías estudiar algo como esto, no lo dudé sin saber italiano, decidí yo llevar ese camino para allá, ¿no? Mientras estudiaba en Italia, vine a trabajar aquí en la empresa Colorines a hacer mosaicos bizantinos con un supermaestro que es de los mejores, yo creo que del mundo, se llamaba Luis Escudero, que en paz descanse, falleció en el 2009. Y él me enseñó muchas cosas y trabajaba los veranos y luego me invitaron a trabajar después de que terminara mis estudios y me reencuentro con mi ciudad natal, que aquí, no sé, son cosas del destino, pero una de las empresas más grandes de mosaico está aquí en Morelos. ¿Y llegas a Cuernavaca? Llego a Cuernavaca, empiezo a trabajar, me reencuentro con familiares también que no había tenido el gusto de conocer y también amigos de mi mamá. Entonces ahí es donde conozco mi esposa. ¿Te encontraste ahorita con el amor? Sí, guayabita. Sí, claro. Yo siempre dije que iba a casar con alguien de México y qué mejor, pues alguien de Cuernavaca, ¿no? Al final de cuentas siento que, no por nada, pero sí, yo llevo un encanto aquí de las mujeres mexicanas porque tienen una sensibilidad un poco, el apapacho es un poco diferente, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios, de hecho mi esposa, ya la conocía desde chiquito, ella iba a mis fiestas infantiles, cuando tenemos fotos, cuando estamos juntos, yo pegando la piñata y mi esposa y su hermana viéndome ahí en una fiesta, ¿no? Sí, Gabriela Mujica. Y mira lo que es el destino. ¿Y ya? Tienes dos niños, un niño y una niña maravillosos. Tengo un niño de 8 años, se llama Mariano, y tengo una hija que se llama Lara, que tiene 7 meses. Estamos muy contentos. Ahora, ¿cómo comienzas a meterte en la parte política? En la parte política se empieza en el 2009, después de que había ahí trabajado también en la empresa de mi esposa, que es de pinturas. ¿Es de las pinturas más tradicionales que hay en Morelos? Sí, fue de las primeras, ¿no? Casi en todo México.
Entonces, pues es una empresa que lleva 50 años. Y después de ahí estaba trabajando en la empresa y me invita en el 2009, por ese entonces el PCD, ¿no? Que no figuraba nada, por el doctor. Entonces, yo la verdad, como conocía un poco de turismo, me invitan a la dirección de turismo del municipio. Y ahí, pues trabajo 3 años, la Barranca de Amanalco la sacamos adelante con luz y sonido del espectáculo, eché a andar un proyecto que estaba un poco abandonado en la administración pasada, de 2 millones y algo. Me metí a la Barranca y lo desechamos a andar y hicimos ahí el espectáculo que es para los jóvenes, para cómo mantener y cuidar las barrancas, ¿no? Aparte es una barranca espectacular. Sí, es una barranca espectacular. Hoy en día creo que las barrancas se han estado dejando, bueno, yo creo que sin apoyar un poco, porque después, desde que salimos ahí, hicieron unos condominios en la barranca ahí, no sé si conoces, muy cuestionados, pero eso sí, yo creo que sí le afectó mucho en cuestión del turismo para esa barranca en particular, ¿no? Ah, yo creo que en cuestión de turismo y en cuestión ecológica, porque las barrancas son las que le dan este clima espléndido que tiene Cuernavaca. Claro, pues es la profundidad de las barrancas que hace que el clima tengamos, y que cada vez está cambiando más, no sé si ahorita en mayo, pues viste cómo estuvo el calor, entonces cada vez. Ahora yo digo que la zona norte es como estaba el Cuernavaca antes, ¿no? Hace 15 años. Y se supone que era la zona fría antes de Cuernavaca. Sí, era la zona fría y ahorita pues está también, es muy a gusto allá arriba la zona norte. Y así empiezo, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa y seguimos con esta conversación. Carlos, y en el sentido político, sigues haciendo cosas interesantes. Eres un enlace muy particular. Sí, lo que, gracias a Dios, no sé, me ha dado la oportunidad de trabajar en los tres áreas de gobierno, ¿no? Institucionalmente, el municipio, he estado en el gobierno del estado y también he estado en el gobierno federal. Después de que fui director de turismo, tuve la oportunidad de estar en Capufe, Caminos y Puentes, en el área de modernización, que es lo que controlaba todo lo de la fibra óptica que pasaba de Acapulco hacia la Ciudad de México, ¿no? Que de hecho hoy ya en cada kilómetro hay cámaras, PZs que te controlan, y si hay un accidente pueden reaccionar mucho más rápido que antes. Claro, porque siempre el tema de comunicarte en la carretera ha sido complicado. Hay lugares donde simplemente ya no hay señal ni nada, ¿no? Sí, no hay señal y no es lo mismo responder a un accidente que sea muy fuerte, no muy grande, con muchos heridos, a que si fuera un golpe nada más de choque entre coches. Entonces, antes no se podía ver si mandaban dos ambulancias, una ambulancia menos que hablaba. Entonces, ya con esto, pues sí está muy controlado de casi, bueno, cada kilómetro está muy vigilado, ¿eh? Ahora, en los temas de agua, has estado también involucrado en estos últimos días. ¿Qué sabemos que las próximas guerras, dicen, serán por agua? Yo creo que sí. Bueno, antes, pues el agua era mucho, para empezar, mucho más barato, ni lo vendían en botitas de plástico, ¿no? Hoy en día hasta se complica para tener el agua para poder lavarte las manos o hasta eso si tienes niños chiquitos como yo tengo, esterilizar las mamilas, ¿no? Es un tema, o el agua también para poder... Se ha encarecido el agua, se ha encarecido y aparte, pues estamos llegando a un momento donde particularmente en Cuernavaca, los pozos tienen muchas fugas y todos los pozos no funcionan al 100%. Hay 84 pozos en la ciudad de Cuernavaca, que creo que aproximadamente el 30% son los que están funcionando. Luego hemos tenido problemas con la CFE, que hay que había un pago de parte del municipio que no estaba, se estaba haciendo. Creo que ya llegaron a un acuerdo. Pero siempre el agua va a ser el tema muy importante para esta ciudad. Y el problema es que también hay que cuidarla, ¿no? O sea, no es un tema que si el pozo esté funcionando, sino que también hay que informar a la gente que hay que cuidar el agua y no despreciarla. Yo a veces voy por Cuernavaca
y la gente con mangueras, literal, haciendo todo uso del agua como muy abiertamente, y la verdad, o fugas, ¿no? Que pasas por también una calle y hay una fuga y lleva unos 2-3 días hasta que le hablas ahí a alguien a Zapac para ver si te pueden ayudar, ¿no? Hay un tema en la parte norte de Cuernavaca, ahí en Santa María, hay un pozo allá en Estado de México que también está, hay unas complicaciones y toda esa zona se abastece por ese manantial que está allá arriba. De Ocuilan, ¿no? Que viene del Estado de México. Que viene del Estado de México, entonces, y entra por parte de Santa María para poder que ellos suban el agua allá al Estado, ¿no? ¿Qué pesa más en ti, la veta cultural o la veta de hacer comunidad? Mira, la cultura es muy importante para todos los ciudadanos y también hay que trabajar en todo lo que se pueda. Sin embargo, con un afán de ayudar a los demás. Hace rato platicábamos, ¿no? De a veces uno se encierra en nuestras casas y tenemos un muro y nada más vemos del muro para adentro, pero creo que tenemos que empezar a ver un poco todos como iguales, ¿no? Hay una discriminación económica un poco en general. Yo he ido a antros donde a veces si estoy vestido casualmente, pues no me dejan entrar, ¿no? Pero si voy así con una de marca, soy el primero que me dan mesa. Entonces creo que... ¿Cómo te ven, te tratan? Como te ven, te tratan, y creo que hay que eliminarlo. Entonces, yo creo que empecemos a ver como una comunidad a todos para poder ver los diferentes temas, en qué podemos ayudar. Obviamente no se puede hacer todo y no se puede ayudar siempre, porque unos trabajan, ¿no? A veces unos que están en la política pues tienen la posibilidad de poder hacer, es su trabajo, de poder servir y hacerlo de la manera correcta. Pero creo que hay que también participar, ¿no? No más podemos quejarnos. Y estar en redes sociales todo el día nada más hablando, ¿no? Y subiendo una foto de por qué no te gustó, si al final de cuentas pues no puedes ni barrer afuera de tu casa, ¿no? Es que finalmente es más fácil destruir que construir. Sí, siempre ha sido un tema ahí muy, muy fácil. Pero creo que somos más de los buenos, ¿no? Somos más de las personas que realmente queremos vivir en una sociedad tranquila, sin violencia, sin preocuparnos de que si los hijos salen afuera a jugar fútbol. Yo me acuerdo cuando yo tenía, no sé, 6, 7 años, yo jugaba en la calle todavía. Y hoy en día no... ¿Ya no puedes? ¿Dejarías a Mariano jugar en la calle? Sí, vigilado con mucho gusto, ¿no? Pero así... ¿Pero vigilado? Vigilado, sí. O que alguien esté un adulto. O sea, aquí con la vaca creo que se ha vuelto como un tema de un poco desorden en general, pero en todo, ¿no? En la vialidad... en cómo construyen, en los estacionamientos, de que te cobran, vas al supermercado y no te tardas ni 5 segundos por sacar algo de tu sueldo que ya te lo ganaste y te cobran 5 pesos nada más por entrar y salir. Ahora, una, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que son cosas que se tienen que arreglar poco a poco, pero en conjunto y no pelearnos. Si hay diferentes ideas de diferentes políticos o líderes, siempre hay que tratar de llegar a un acuerdo, pero no nada más para nosotros individualmente, sino que para todos. Carlos, a mí me encantaría ahora, después de esta pausa que es muy breve que vamos a hacer, que pasemos a la parte artística, la parte de tu taller. Sí, con mucho gusto, Gina. Regresamos. Bueno, y dentro de todo, Carlos es un espléndido maestro de mosaico, está tratando de enseñarme. ¿Era así, 90 grados? Sí, a 90 grados. Váyame. Sí. Ahí está. Sí. Ahora, ¿clases has dado desde cuándo? Pues yo llevo haciendo mosaico desde el 2000, entonces ya... Son 17 años. 17 años haciendo mosaico, entonces pues por lo que ves no es tan fácil cortar no, material, nada fácil, ¿no? Pero no, es práctica, no. Nada más. ¿Ya ves? Practicando sale primera. Todo bien. Tú lo haces en un segundo, a ver. Sí, bueno, es que hay diferentes martillos. Haz de cuenta, esto es mármol, que lo cortas con un golpe. ¿Y qué es lo que se requiere hacer? Este es un cuadrito que tienes que hacer repetitivamente. Claro, pero son uniformes, vaya. Sí, más o menos tienen una misma proporción, sí, pero no. Debería ser 1 centímetro por 1 centímetro. Uh-huh. Y eso es lo que se llama la tésera, que es lo que hace que
te construyas un mosaico de todo tipo, ¿no? Porque para hacer una pieza como esta... Sí, ya ahí más o menos, pues sí tienes que tener un poquito de experiencia para poder cortar, y porque no todos son cuadrados, ¿no? Las piezas son triángulos, pentágonos y un poquito de variedad. Y no es lo mismo cortar vidrio, uh-huh, también a que cortar mármol, ¿no? O sea, sí cambia un poco, porque el vidrio tiende a explotar un poquito más fácil por se rompe, la fricción. Se fractura más fácilmente. Sí, y luego pues tienes piezas de oro, ¿no? También, que luego es complicado, que no quisieras que el desperdicio se fuera ahí toda tu ganancia cuando haces un mosaico. ¿Cuál es el precio de unas piezas de oro como estas en particular? Bueno, esta es son hechas realmente con hojas de oro, es una técnica italiana, pero un metro cuadrado aproximadamente está en 28 mil pesos, dependiendo del dólar, ¿no? Y lo más recomendable es que estos no vayan bajo el agua, ¿no? Porque obviamente pues la hoja de oro, claro, con los químicos va, y demás se va, sí, se va destruyendo lastimando. Y pues ya no tiene chiste. Ahora, ¿has hecho murales, Carlos? Sí, he hecho algunos murales, y también he participado en algunos con colorines. También doy clases en Estados Unidos. Soy miembro de SAMA, que es la Asociación de Mosaico Americana, ¿no? Uh-huh. A nivel ya un poco más alta, porque ahí es donde se concentran todos los artistas de mosaico, y doy conferencias de las técnicas que hay en mosaico. Uh-huh. A veces aquí vemos en Cuernavaca, que es una ciudad con mucho mosaico, y generalmente muchos son de bizantino, ¿no? El bizantino es muy común, donde decían que el vidrio era para los ricos, uh-huh, y el mármol y las piedras era para los pobres. Hay diferentes cosas, puedes hacer albercas, puedes hacer cosas artísticas, puedes hacer portarretratos, con corchos, no sé si ustedes han visto luego, no, en restaurantes hacen un portarretrato, no un portarretrato, pero más que nada un marco con los corchos, aunque no sea de vidrio o de mármol, al final, uh-huh, es un mosaico que tienes que poner. Hecho de distintos materiales. Ajá. ¿Cuál es el secreto del mosaico? Todo material tiene su secreto. Yo creo que el secreto del mosaico es algo que te viene de adentro para poder estar haciendo un tipo de arte. Y si es el mosaico, pues más, porque es algo entretenido, o sea, para generar laborioso un metro cuadrado de un material así irregular, pues sí te tardas unas horas. Para empezar, tienes que ser bueno con las manos, ¿no? Uh-huh. Porque todo esto es artesanalmente hecho a mano. Pero hay una no hay ningún lugar. Y hay técnicas, entonces tienes que tener un poco de todo. El gusto y también el conocimiento para poder aplicar las diferentes técnicas que necesitas para la aplicación en los diferentes lugares, como un mural, una alberca, un baño, ¿no? Uh-huh. Cosas de ese estilo. Para ti, de los murales mexicanos de mosaico, ¿cuál sería el mejor? El mosaico, yo diría que el de la Universidad de la UNAM, uh-huh, ese es uno de mis favoritos. No sé si lo han visto, es uno de los más grandes. Y aparte, pues tiene mucha historia, ¿no? Por ahí el artista que lo hizo. ¿Se valora el mosaico en nuestro país? Sí se valora, nada más que como es un arte muy específico, o sea, no hay una escuela aquí en México que puedes aprender a hacer mosaico. Hay talleres que yo doy, a veces me hablan para que yo pueda dar porque están interesados y se los doy con mucho gusto para que aprendan. Y aparte lo he llevado a la comunidad, uh-huh, ahí en Santa María hicimos algo muy bonito. Con unas jefas de familia emprendemos unos cursos para que ellas mismas hagan unos cuadros, unos espejos de mosaico. Yo les proporcioné herramientas y aprenden a hacer un trabajo y que también pueden mejorar su economía y aprendiendo algo y se divierten. Ahí deberías de ver. Te voy a mandar unas fotos, sí, cómo quedó y muy, muy bonito. Ahora, ¿tú qué tan importante es el arte del mosaico en tu vida? Yo creo que el 50% de mi vida es arte, ¿no? Si es mosaico o las pinturas, aquí con Cuernavaca tiene mucho artista, ¿no? Y en particular mosaico, a mí lo que más me gusta es que la gente conozca el mosaico, ¿qué es? Porque luego mucha gente no sabe qué es. El mosaico luego piensan que son nada más cosas de alberca, ¿no? De tapizar una alberca de azul y con eso un mosaico. Entonces, yo creo que la información de que puede ser muchas cosas y Pero aparte tenemos la fábrica más grande de mosaicos del mundo. Tenemos aquí en Morelos años, y eso, ¿no?, ayuda muchísimo, déjame, sí, decirte. Claro. Las herramientas todavía no hay en sí, pero las pedimos y yo he pedido y luego se las comparto a las compañeras y compañeros que quieren hacer mosaico. Pero lo importante es el material, porque sin material tú no puedes hacer muchas hacer. Cosas. Y sobre todo aquí baja un poco el precio, ¿no? Porque no es un material tan accesible, digamos. Sí, baja. Lo venden por kilo, el vidrio lo venden por kilo, o puede ser como yo,
El mármol, puedes ir a una marmolería y compras una cubeta de mármol, te lo dan en 70 pesos. El problema es que te vas a encontrar que son pedazos grandes. Claro. Pero la idea es que con tiempo y con mucha paciencia llegar los a haciendo, hacerlo, los vas fraccionando, ¿no? Sí, ¿no? Veo también, por ejemplo, que tienes varios diseños. El proceso que seguiría es ir cortando tus piezas para que queden con el tamaño del diseño. ¿O exactamente. Tendrías, hay dos técnicas que son las que más que usan, que es la directa, que es donde está este mosaico. Tendrías un diseño y una base para poder hacerlo. Y lo vas haciendo directamente. Y lo vas pegando con unas, unos pegamentos especiales y lo vas pegando. Y ese es el directo, lo que tienes aquí. Entonces, eso te ocasiona que sea un poco irregular. Entonces, no quiere decir porque... tiene su encanto también. Sí, tiene su encanto. De hecho, es la técnica que más me gusta, es la mosaico directo, ¿no? Y la otra es la indirecta, que tienes un trabajo así, vas siguiendo las reglas que se llama andamento, que es como colocar los cuadros adentro de la imagen, haces la imagen, entonces lo que realmente vas a ver va a ser la parte que estás pegando cuando le quites al final la hoja del mosaico, ¿no? Claro. Y te va a quedar plano en el momento que lo aplicas, muy parejito, muy como diferente. El mosaico de la alberca. Entonces, por eso... los mosaicos de alberca son así, de un mismo tamaño y planos. Porque vienen pegados sobre una pieza. Sí, porque no te puedes, para los pisos, pues no puedes poner otro tipo porque si no te cortarías, ¿no?, los dedos. Claro. Carlos, pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta ocasión en Conversaciones, que podemos hablar de política, que podamos hablar de Cuernavaca, lo que es esta bellísima ciudad, y que podamos hablar también de lo que es el arte de hacer mosaicos. No, pues muchas gracias y te invito a tomar uno de los cursos, ¿no? Con mucho encantado, gusto, para claro que aprendas sí. más a hacer mosaico. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo aquí nací y creo que es importante compartir. A veces no tienen la oportunidad de ir a Italia muchas personas, pero eso es lo que yo quiero, que por lo menos aquí los que estamos en Morelos tengan la posibilidad de tener un poquito de conocimiento de esto y en lo que yo pueda ayudar, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, ¿no?, por compartir, Carlos. Gracias a ti, Gina. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta conversación.